Señoras y señores, este es un cuadro del humorista contemporáneo Oski, la primera fundación de Buenos Aires, que ilustra las memorias del soldado alemán Ulrich Smittel, quien en el siglo XVI participó en dicha fundación. Con este cuadro como único elemento visual y con las palabras textuales de Smittel como comentario, Fernando Birri ha realizado el film que ahora les presenta Producciones del Sur. Desembarcamos en el Río de la Plata el día de los Santos Reyes Magos en 1535. En este sitio levantamos una ciudad a la que llamamos Buenos Aires, por los saludables que eran los que allí corrían. Allí sobre esa tierra hemos encontrado unos indios que se llaman querandís. Unos 3,000 hombres con sus mujeres e hijos. Estas mujeres llevan un pequeño paño de algodón cubriendo sus vergüenzas. Thank you.
cuando estos querandiles caminan en verano. Si no hayan agua o una raíz que se llama cardo, que comida quita la sed. Cogen a flechazos la fiera que encuentran. Juntan la sangre y se la beben. Y si no lo hicieran, ¿acaso murieran de sed? Si acaso alguien piensa que la beben diariamente, se equivoca. Esto no lo hacen. Y así lo dejo dicho en forma clara. Los susodichos querandís compartían sus miserias de carne y de pescado con nosotros. Y con nuestro capitán, general don Pedro Mendoza. Por 14 días, sin faltar más que uno, en que no vinieron. Entonces nuestro general don Pedro Mendoza despachó un alcalde de nombre Juan Pavón, y él y dos de a caballo se arrimaron a los tales querandís que se hallaban a unas 4 leguas de nuestro real. Cuando llegaron donde aquellos estaban, el alcalde y los soldados se condujeron de tal modo que los indios los molieron a palos. Cuando el dicho alcalde volvió al campamento, tanto hizo y tanto dijo que nuestro capitán don Pedro Mendoza envió a 300 lansquenetes con su hermano carnal don Jorge Mendoza. Yo estuve en este asunto. Pero cuando llegamos, los indios eran unos 4,000, pues habían convocado a sus amigos y familiares, queriendo atropellarlos. Se defendieron con tanto brío que nos dieron harto que hacer en aquel día. Dichos querandís usan unas bolas de piedra atadas a un cordel largo, como las plomadas que usamos en Alemania. Estas olas enredan las patas del caballo y lo hacen caer. Fui también con estas olas que mataron a nuestro referido capitán y a los hidalgos. Como que lo vi yo con los ojos de esta cara. Así pues, Dios tuvo a bien darnos el triunfo y nos permitió tomarles el pueblo. Mas no alcanzamos a prestar.
ni un solo indio. Allí 100 hombres que en el interín pescaran con las redes de los indios para abastecer a la gente. La tal pesquería duró 2 meses largos. De cada uno se le agregaba cada 3 días un pescado. Y quien quería su pescado tenía que irlo a buscar caminando las 4 leguas. Cuando volvimos al real, se repartió la gente en soldados y trabajadores, así que no quedase uno sin qué hacer. Y se levantó allí una ciudad con una casa fuerte para nuestro capitán Don Pedro Mendoza y un muro de tierra en torno a la ciudad de una altura como la que puede alcanzar un hombre con una espada en la mano. Mas lo que hoy se levantaba mañana se nos venía de nuevo al suelo. Tenían todos tan gran miseria que muchos morían de hambre, al extremo que los caballos no podían utilizarse. Aumentaba esta angustia por haber ya faltado los ratones, culebras y otros animalejos inmundos con que solían templarla. Thank you.
comieron hasta los zapatos y otros cueros. Entonces fue cuando tres españoles hurtaron un caballo. Se lo comieron secretamente. Y así que esto se supo, se los colgó en una horca. Y bien se hizo la noche, fueron otros tres españoles y les cortaron los muslos y otros pedazos de carne. Se los llevaron a sus casas. Y allí los comieron. Otro español, habiendo fallecido su propio hermano, se lo comió. Esto ha sucedido en el año 1535, en el día de Corpus Christi, en la referida ciudad de Buenos Aires. Pues nuestro capitán, general don Pedro Mendoza, juzgó que no podía mantener a gente por más tiempo, así ordenó y mandó él que se armaran cuatro bergantines. En que entraban hasta 40 hombres y hay que moverlos por remo, como también otros tres barquitos. Y cuando los siete navíos estuvieron listos y provistos, envió a Juan Luján con 350 hombres armados de arcabuces y ballestas. Navegamos aguas arriba por el Paraná a buscar indios que nos proporcionasen comida. Thank you.
Pero cuando los indios nos veían, huían ante nosotros y nos hicieron la mala jugada de quemar sus alimentos. Este es su modo de hacer la guerra. De ese modo no encontramos nada de comer, ni mucho, ni poco. Thank you.
La mitad de la gente se nos murió en este viaje. De esta hambre sin nombre. De tal modo que tuvimos que regresar. Porque nada pudimos conseguir en estas andanzas que duraron 2 meses. Por este tiempo, los indios asaltaron nuestra ciudad de Buenos Aires con fuerza y gran poder. Eran como 23.000 hombres y pertenecían a 4 naciones. Una llamada querandí, otra guaraní, la tercera charrúa, la cuarta chanatimbú. Cómo quemaron nuestra población y casas, quiero contarlo con brevedad para que se comprenda. Thank you.
En eso que los unos marchaban al asalto, los otros tiraban sobre las casas con flechas encendidas. Para que no tuviéramos el tiempo que atender ambos y salvar nuestras casas. También hacen flechas de otro palo que, si se le enciende, arde y no se apaga. Y donde cae, allí comienza a arder. Tenían la intención de acabarnos a todos. Pero Dios Todopoderoso no les concedió tanta gracia, aunque consiguieron quemar nuestras casas. Quemaron en esta función los indios 4 navíos grandes que estaban en el mar a una media legua del puerto. Tumulto de indios. Se pasó. A otros 3 buques que no estaban lejos y se hallaban abastecidos de bombardas. Previniéronse a la defensa y viendo quemarse los 4 buques, dispararon tantas balas contra los indios que iban a quemarlas. Thank you.
Ellos vieron y oyeron las descargas. Se pusieron en precipitada fuga, dejándonos en paz. Todo esto aconteció en el día de San Juan, en el año 1535. Habiendo sucedido todo esto, la gente no tuvo más remedio que volverse a meter a los navíos. Loor y eternas gracias a Dios por concederme tan próspero y feliz viaje.